Vamos a pasar a otro tema, porque fíjense que nos hemos encontrado a Chiquis Rivera el sábado, ayer, en una firma de autógrafos en Los Ángeles. Y allí nos habló de la venta de la mansión de su mamá, los líos familiares con su tío Lupillo, y aprovechó para decirnos qué se siente pelearse con dos experimentados cantantes y se están peleando por el primer lugar. Miren esto. Imagínate con Romeo Santos y Gerardo Ortiz, dos hombres que pues me gusta mucho su música. Estoy muy agradecida, especialmente con el público, han apoyado mi nuevo bebé. El disco de Chiquis es, sin lugar a dudas, una radiografía de los sentimientos de la joven. Siento que con este disco hice lo que me nacía del corazón, de lo que soy yo, lo que vivo día a día, lo que a mí me encanta. Y gracias a que tiene su propia disquera, le dedica un tema a las mujeres rellenitas. Quise algo para las mujeres con curvas como yo, que pues también nos merecemos amor, que también podemos amar y pues siempre nos están picando y que estamos muy gordas y que el otro dije, pues les voy a hacer una cancioncita. En pocas semanas será su gran prueba de fuego en Jenny Vive 2015. Como unas 3-4 canciones, a lo mejor 5, voy a hacer una canción con alguien también. Ese día otra mujer, pues una muchacha que me cae muy bien a mí. El que aún no confirma su participación en el homenaje a la diva de la banda es Lupillo Rivera. Es una situación muy difícil porque entiendo que a lo mejor se ve mal que se le invitó a través de un IMO y a través de su representante, de su manager, pero lo que pasa es que mi tío nos pidió un poquito de espacio, pues más bien no a mí, la verdad, le pidió un poquito de espacio a mi tía Rosy, a mi tío Juan. Mi tío Lupe está sentido por ciertas cosas y pues lo entendemos y él pidió ese espacio. Y esto contestó respecto al rumor de que supuestos narcotraficantes mexicanos querían comprar la mansión de la diva de la banda. Gente así como ni mexicanas ni latinos, fueron árabes. Aclaró estar lista para empezar una nueva vida al lado de sus hermanos. En realidad no hemos buscado casa, tenemos que, pues quiero yo esperarme, pero sí, ellos se van a ir conmigo. Aunque sea un apartamento, pero vamos a estar juntos. Mi abuelita quiere que nos vayamos cerca de ella, ya en Lakewood. Me encantaría, pero la escuela de Johnny está en el Valle y está muy bien en la escuela y no me gustaría cambiarlo. Muchos cambios, Yomarin, que vienen ahora para la vida de Chiquis. O sea, impresionante, amigos, el hecho de que ella acaba de salir con este álbum, esta producción, y ya está en primeros lugares. Muchas bendiciones para ella. Qué bueno que le va de esta forma. Y de verdad que todo el mundo está esperando lo que va a pasar con el gran concierto de Jenny Vive, que va a ser el 12 de julio. A ver si Lupillo Rivera por fin va a aceptar ir allí, estar con la familia, porque hay otros cantantes que ya dijeron vamos a estar presentes, pero todos los ojos, Yomari, están en Lupillo a ver si accede y puede cantar con la familia. Sí, pero por lo que yo tengo entendido, Lupillo como que no se quiere involucrar en este tipo, como que dice que esto es un negocio que están haciendo y no se quiere involucrar. La verdad que nunca cuando los oigo no sé muy bien claro cuál es la cosa, porque si es tu tío y le tienes que ir a través de un representante, hay alguna otra cosa. Bueno, porque recordemos que hubo una pugna entre varios de los hermanos y él, y eso ha desatado presuntamente la distancia familiar. Y lo que dices del negocio, tenemos entendido que Jenny Vive va a ser gratis y lo que se recaude se va a dar al Jenny Rivera Foundation, que me parece para las mujeres que han sufrido violencia doméstica. De todas las artistas y gente del medio, Chiquis es divina y es una trabajadora, una niña de estas trabajadora que siempre es muy querida. Y es la verdad, otros son insoportables, ella es querida.